¿Esta voz se te hace familiar? Oye, Peter, son las 7 y aún traes tus pantalones puestos. ¿Cuál es la ocasión? Lo haremos nosotros. ¿Cómo dice que este hombre gana dinero? ¿Prostitución? No solo chicas, niños. Los trae de aldeas de su país natal. La policía, como siempre, no sirve de nada. ¿Cómo sabes que hoy está aquí? Porque todos los lunes juegan póker. Los mismos 5 todas las semanas. Simplemente quiero deshacerme de todos los Saiyajin. Junto con el planeta Vegeta. No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin, o si no estaríamos en grandes problemas. No podría pedirse escenario más perfecto. ¿Dónde están los instrumentos? Tus poderes de observación continúan siendo útiles. Pero espera, es a la señora Justicia a quien dedico este concierto. Esto es increíble. Con estos poderes podría ser un... ¡superhéroe! Combatir el crimen, proteger inocentes, trabajar por la paz mundial. Eres la respuesta, hijo. La respuesta a estamos solos en el universo. ¿Y no puedo solo fingir ser tu hijo? Eres mi hijo. Debo creer que fuiste enviado por una razón. Y aún si te toma el resto de tu vida, es tu deber averiguar cuál es esa razón. No, tú también no. Necesitas un procesador. Jolines, ¿por qué deben usar esas máquinas tan grandes? Eso es electricidad. ¿Cuál es ahora? Es Kirby Trueno. ¿Kirby Trueno? Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré. No los perseguiré. Pero si no lo hacen, yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Ay, mueble, siento tanto que tu novio Chip te haya botado. Yo no tengo novio. Exactamente, jamás existió. ¿Cómo se siente? Capitanazo. Sí, mueble. Quiero que me penetres. Se terminó la clase. Acompáñanos, hija, por favor. Claro. Pasen, pasen, pasen. Adelante, adelante. ¡Qué fascinante! Cada día le encuentro un detalle nuevo a este cuadro. ¡Qué barbaridad! Gerardo Reyero es originario de Puebla. Nació el 2 de octubre de 1965. Cuenta con una carrera enfocada a la docencia a nivel primaria. Estudió actuación en el Instituto Andrés Soler. Su carrera en el doblaje inició en 1989. Además del doblaje, se desempeña en ramas como teatro y locución. Ha participado en producciones de TV Azteca y en Nickelodeon en Esquimo. Y ahora, en directo desde la Neco Minicon, el gran Gerardo Reyero. Con nosotros para Tucson Latinoamérica. Bueno, antes que nada, estamos con un gran actor de doblaje, ha doblado decenas de personajes, cientos de actores. Ahí los tienes, mira. Sí. ¿Quieres? No vamos a alcanzar el tiempo para nombrarlos a todos. Algunos han sido Freezer, La Máscara, Betty de Venganza. El buen Capitanazo. Capitanazo. ¿Cómo está Gerardo Reyero? Aquí estoy con ustedes, amigos de Dubson Latinoamérica, para mandarles un grato saludo y mi corazón y mi eterno agradecimiento por compartir la magia del doblaje. Antes que nada, ¿quién es Gerardo Reyero? Gerardo Reyero es un actor que disfruta hacer su trabajo enormemente. Mi pasión es actuar. Desde que el día que conocí el teatro, decidí que ser actor era para lo que yo había nacido. Entonces la actuación se convertirá en mi pasión. Sí, en unas tres anteriores me habías comentado que incluso tú querías ser maestro. Sí, yo estudié para maestro de primaria. Estudié los 4 años que entonces estudiaban. Estoy hablando que soy generación 1981-1985. Del Beriberito Instituto Normal del Estado, mis queridos Nahuales, aquellos saben cómo se les dice allá en Puebla, los Nahuales, ahí empecé como maestro de primaria, pero dentro de la carrera nos dieron teatro, y el destino se va manejando solo. Entonces, al darme teatro, conozco ese mundo maravilloso, fácil de pegar, yo quiero ser actor.
siempre había querido estar frente a un grupo. Pero ahora me doy cuenta que lo que me encantaba era estar frente a la gente, divertir a la gente, hacer algo. No sé si dieron cuenta si estuvieron en la conferencia, pero bueno, estoy como pez en el agua, me encanta estar con ellos. Divertirme. Y dentro de este video que crees en el destino, ¿sí? ¿Qué crees que es lo más grande que te ha dado el destino? Acercarme a la actuación. Sí. Te voy a platicar cómo fue mi acercamiento al teatro. El destino me dio un encuentro con el teatro maravilloso. Yo estaba tomando clases como maestro. El maestro de teatro nos dijo que su hermano, que era el director de la compañía de teatro de la escuela, necesitaba actores. Entonces nos mandó a los que sabíamos leer mejor a que fuéramos. Nos obligó, ¿eh? O sea, nos dijo, van. No le estoy preguntando si quieren, van. Y entonces de los 5 que él eligió, nada más llegué yo. Los demás le sacaron. Yo sí llegué. La primera vez en mi vida que estaba dentro de un teatro y lo vi a él poniendo una luz que se llama cenital, que es la luz que es en medio del escenario, y me dice, ¿tú quién eres? Soy fulanito de tal, me manda a su hermano, que es que para hacer teatro. Ah, me dice, súbete. Me ilumina con la luz y se mete a su oficina y me dejó 2 horas ahí sentado. Pero esas 2 horas de encuentro con el escenario, con la butaquería vacía del teatro, fue mágico. Fue como en mi bautizo. Mi bautizo energético para decirme, tu camino es la actuación, eso es lo tuyo. Es donde vas a poder abrir tus alas, sacar todas tus emociones, mostrarte al público tal como eres. Y sí, de ser un chavo introvertido, porque era yo introvertido, el teatro me hizo extrovertido, feliz. ¿Puedo decir que soy un hombre feliz? Gracias al teatro. Sí, es el mejor regalo que el destino me dio. ¿Hace 24 años? No, en el doblaje sí. Pero en la actuación hace 30. ¿Hace 30 años? Sí. Tenía yo 17 años. Mi primera obra se llamó La Guerra de las Gordas, de Salvador Novo, que es narra la lucha entre los mexicas y los tlatelolcas. Muy bonita, es una parte de la historia muy bonita. Y me tocó hacer un viejito, fíjate. A mis 17 años, porque yo ya tenía esta voz, me tocó hacer un viejito de 70 años. Maravilloso, maravilloso además. Bueno, convenciones, tienes una voz muy peculiar. Sí. ¿Esto te ha favorecido en el doblaje? Pero muchísimo, muchísimo. Porque el doblaje se inició con voces que tenían un sello especial. Entonces siempre estaban a la búsqueda de voces que tuvieran un sello especial. Y a mí mi maestro me dijo, tu voz tiene una característica que va a ser de dos caminos. Te va a dar mucho trabajo, pero también puede ser que te lo quite, porque tu voz va a ser muy reconocida. Cualquiera que te escuche va a decir, ese es Gerardo Reyero. Y entonces te va a dar mucho trabajo. Pero también puede decir, otra vez Gerardo Reyero, ya está muy escuchado, ¿no? Entonces me dijo, lo que tienes que hacer es que todos los personajes tengan, aunque tengan tu voz, sean diferentes en la actuación. Y eso es lo que he intentado hacer desde hace 24 años, darle un toque especial, que aunque es mi misma voz, no suene lo mismo el malvado Freezer, o el Capitanazo, o Darien tan suavecito, ¿no? O B de Venganza, que suenen completamente diferentes en cuanto a interpretación. Eso es lo importante. ¿Y entonces qué tan difícil es interpretar, por ejemplo, a, no sé, la máscara? Ajá. Un personaje muy... Sí, que es muy arriba, muy... Sí, ajá. Que siempre está pues, muy salvaje, muy... Sí, no, y se ve la diferencia entre lo que es Stanley Ipkiss, que es el banquero, bueno, el chavo que trabaja en el banco, y la empleado bancario, que es apocadito y suavecito y hasta debilón a veces. Y su transformación en Es Tiempo de Fiesta, esto es magnífico, no intenten detenerme, ¿no? Que es, jaja, arriba, muy festivo. Cuando te presenta algún personaje, ¿tú intentas ponerle alguna voz especial o simplemente te dicen, quiero la voz especial? Algunas veces el director te dice... Pero por lo regular, cuando un director te llama, es porque ya conoce de tu capacidad, entonces ya sabe qué voz, ¿no? En doblaje siempre dicen, necesitamos a alguien de voz elegante, y entonces me llaman, ¿no? No sé por qué dicen que tengo voz elegante, pero bueno. Algunos me dicen hasta en modo de burla, me dicen, es que tienes voz de galán antiguo. Así me dicen, muy aterciopelada, una voz muy perfumada, decimos en el doblaje. Muy suavecita, así es. Bueno, también...
has actuado dentro, como decías, en teatro. Sí, teatro no lo dejo. Incluso en televisión. En televisión hice alguna cosa para Esquimo, una serie que se llamaba Esquimo. Me tocó trabajar ahí. Trabajé alguna vez para Canal 13, también en dos telenovelas, haciendo papelitos chiquitos de doctor. Y nada más, pero he hecho mucha conducción para Televisión Educativa, Canal 22. Sí, conducción así ante la cámara, eventos en vivo y cosas así. Maestros de ceremonias. Bueno, vendo mole los domingos y tamales afuera de la iglesia. Ya nada más me falta eso, pero hemos hecho de todo. ¿Y qué es lo que tienes en estar delante del público o estar detrás escuchando voz? Me encantan las dos cosas. Una vez que estoy en el escenario, me muevo yo con todo lo que soy, ¿no? Mi cuerpo, mis emociones y mi todo. Pero cuando estoy detrás del personaje, solamente con la voz, le pongo también todo lo que tengo, toda la emoción, todas mis pasiones, todas mis ganas para sacar al personaje adelante. Y yo soy de los que va al cine y ve la televisión doblada. Me encanta ver mi trabajo, lo disfruto, el trabajo de mis compañeros los disfruto también. Digo, ay, este es fulanito, este es perenganito, ¿le queda bien o no le queda? O los critico también, o me critico a mí mismo también, me gusta, por supuesto. ¿Y hay algún, hablando de eso de que te critiques, hay algún personaje que digas, este no me gustó como lo doblé, o me gustaría doblarlo de otra manera? No, ninguno, No, me han preguntado eso alguna vez y les he dicho, no. Todos los personajes me han gustado. Hay alguno que digo, no me hubiera gustado doblarlo por lo que es, por lo que dice. El niño de pijama rayas, este alemán desgraciado que tiene el campo de concentración y que cree firmemente en el campo de concentración y que incluso allí incinera a su propio hijo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese no me hubiera gustado doblarlo, pero lo doblé y me gusta cómo lo doblé. Sí. Puedo no estar de acuerdo en lo que dice el personaje, pero lo voy a decir siempre como si estuviera totalmente de acuerdo. Ese es mi trabajo. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha gustado doblar? O el que hayas dicho, es ¿cómo doblé este? Muchos, ¿sí? muchos. Hay actores con los que me siento muy cómodo. Pero hay personajes que, mira, no sé si oíste alguna vez la película Lolita de Stanley Kubrick, donde narra la historia de un hombre mayor que se enamora de una niña, de una adolescentita. La hice. Y después viene la versión de Jeremy Irons y la vuelvo a hacer. Me vuelven a llamar para el mismo personaje en diferente actor, diferente director. Y digo, wow, eso quiere decir que mi voz le queda a este tipo de personajes. Y me encantó doblarlo dos veces. Se redobló otra vez la película Jeremy Irons Lolita con otro director y la vuelvo a hacer. ¿Qué te dice? Si te lo dan tres veces, es tuyo. Y eso me encantó. Me encantó. ¿Y entonces cuál ha sido tu mayor reto dentro del doblaje? Ah, no, como retos, te puedo decir que mi mayor reto dentro del doblaje fue doblar a Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas. Porque Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas se llevó el premio Oscar. Entonces, doblar a un actor que se llevó un premio Oscar por su interpretación, tienes que tener toda la pasión para llegarle a que en español se parezca a la interpretación en inglés, para que la gente diga, wow, por eso le dieron el Oscar a Nicolas Cage, ¿no? Y eso me ha pasado, me lo han dicho. Dice, yo vi Adiós a Las Vegas y me encanta en español. Digo, qué bien está Nicolas Cage. Y digo, pues sí, qué bien está. Pero es mi voz, y eso es lo padre, eso es lo padre. ¿Hay algo que no te haya gustado, o que hayas dicho, por esto me gustaría cambiar? No, nunca, de mí nada. Del doblaje, en la actualidad sí cambiaría. Porque ahora están entrando muchas voces que no tienen personalidad. Y entonces ya los personajes, las caricaturas, las series, las películas, no trascienden como trascendían antes. ¿Por qué? Porque las voces no tienen personalidad, no hay una voz que se le quede al público y le identifique, sino son voces X. Sí, es un tema, ¿se han dado mucho a veces talentos? Por ejemplo, que tú dijeras, bueno, yo creo que el único star talent que dices, ah, esa es la voz de, es Eugenio Derbez, porque de ahí en fuera, el que William Levy entre a grabar, no dice nada, porque no reconoces la voz de William Levy, o de ningún otro.
O sea, yo sé que a ellos les da publicidad, a la película le da publicidad, y que por eso los llaman, porque es publicidad gratuita. Pero más allá, no pasa nada, y tú lo has visto. Ves las películas dobladas con ellos y dices, ah, yo he preguntado, ¿cuántos han ido a ver Stuart Little porque la dobla Adal Ramones? Nadie. Nadie. Van a verla porque les gusta El Ratoncito, ¿no? O cualquier otra película. O sea, por ponerte un ejemplo. No funciona. Para mí no. Y esa es una de las cosas que no me gusta del doblaje actualmente. Estamos en esa crisis. Le llamaron así, pero no fue por los Simpson. Sí, claro, yo estaba en la comisión de huelga. Yo fui de los más aguerridos ahí en la comisión de huelga. Yo estuve haciendo guardias nocturnas y todo. Y bueno, pues ya no se logró. Se firmó por un porcentaje para la ANDA mayoritario y un minoritario para actores independientes. Y perdimos mucho, ¿no? Entre ellos, bueno, todos los que estábamos haciendo los Simpson en ese momento, que yo hacía el Reverendo Alegría, pues salimos. Y entraron gente nueva. Que ustedes lo ven, ¿no? Con voces nuevas que no dicen nada. ¿Tú sentiste que te traicionaron en ese momento? No me sentí traicionado. Me sentí no protegido. No protegido. Que es diferente, ¿no? Pero finalmente soy fiel y sigo en la Asociación Nacional de Actores. Me encanta. La respeto mucho. Es mi casa sindical, y ahí seguiré. Dentro de esto, incluso una vez mencionaste que incluso por formar parte de la huelga tuviste algunos problemas. Sí, nos vetaron de esa empresa. En esa empresa, te puedo decir que trabajé apenas el jueves pasado, después de, ¿cuántos años lleva la huelga? Bueno, que pasó la huelga, 7 años. Después de 7, 8 años de no trabajar en esa empresa, volví a trabajar. O sea, para que te hable, si fuera la única empresa en doblaje, yo hubiera vivido 7 años sin trabajar en doblaje, ¿no? Así de ese tamaño. ¿Y tienes algo que decir a esta empresa? No. Finalmente, ellos son empresarios. Y el empresario, pues, va a defender su empresa. Pero tú, como actor sindicalizado, defiendes también tu trabajo. Siempre es un estira y afloje, son negociaciones. Nosotros, como actor, nunca tienes que ver las cosas personales. Lo ves como una negociación. Llega un productor y te dice, te pago tanto, y tú dices, no, yo quiero tanto. No, pero tengo tanto, y empieza el estira y afloje. Si lo ves personal, te agarras a moquetazos, ¿no? No, lo ves como un estira, es una negociación. Finalmente llegas a un bueno, ni tú ni yo, ¿tanto? Sí, ah, perfecto. Y entonces trabajas a gusto. ¿Hay algún personaje en el que, Víctor, que hablas del estira y afloje, en el que hayas dicho, lo voy a adoptar aunque salga perdiendo? No, mira, cuando hicimos Los Pingüinos de Papá, que volví a hacer a Jim Carrey, me ofrecieron una cantidad, y yo les dije, no, por esa cantidad no, súbele un poquito. ¿Cuánto quieres? Pues tanto. No te podemos dar eso. Entonces me tuve que bajar, pero no fue la que me ofrecieron inicialmente, fue un poquito más. Pero era el placer de volver a doblar a Jim Carrey, entonces fue así de, sí, va, lo hago. Y lo hice con todo el amor, ¿eh? Yo nunca me he manejado por el rollo monetario. Siempre es más el... Me gana el corazón. Algunas cosas, te lo juro, que las haría gratuitas. El doblaje yo lo haría gratuito. Lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho, sí. Con los fandubs, de repente lo he hecho gratuito. Bueno, muchas gracias, señor. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Dubson Latinoamérica. Un saludo de parte a su amigo Gerardo Reyero. Gracias. Dubson Latinoamérica, que son unos cabrones que doblan bien chingón, son cosas serias los Dubson. ¿Te gustó la entrevista que le hicimos a Gerardo Reyero? No te pierdas nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! Y no te pierdas de las entrevistas, coberturas a convenciones y gameplays de videojuegos. Solo por Dubson LA, te dejamos con el adelanto de nuestros mejores videos. ¡Suscríbete! Aunque sea el club, se interesa. Somos buenos. Y es lo más importante. Estoy muy contento. Es la segunda ocasión que estoy aquí en Tepic, el año pasado, en este mismo banco de... Soy Shikamaru. Tal vez me recuerden porque
La verdad es que soy un poco flojo, pero no me importa. Quiero mandar un saludo a Tucson. Pero aquí tengo un amigo que quiero presentarles. Hola, soy Jackson, el hermano de Hannah Montana, que ahora participa en los Guerreros Wasabi. Y también quiero enviar un saludo a Tucson. ¿Y saben qué? Han visto a la gente fe, porque yo no lo encuentro. Soy Carl, de Phineas y Ferb. Y yo también quiero enviar un saludo a Tucson. ¡Hola!